Hola y bienvenidos, les habla Juan Carlos Rivero. El público está expectante, los jugadores salen ahora al terreno de juego y conmigo la voz inconfundible de Iñaki Cano. Gracias, Juan Carlos. Toda la semana he deseado que llegara este momento, así que espero que presenciemos un buen partido. Los hinchas de ambos equipos esperan ver hoy un gran partido de fútbol y estoy seguro de que los jugadores lo darán todo para no decepcionarles. ¡Rueda el balón! Espero que veamos un partido muy competido con buen ritmo y goles. Será interesante ver cómo empiezan el partido. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Maduro. Pérez. El balón es suyo. No pasó. Y prueba uno. El portero la atrapa. Iba a pegarle. Eso la atrapó bien el portero. Emanuelson. Y Sneijder. Rullé. Para el árbitro no fue falta, el juego continúa. Pérez. Ahí está Stam. Sneijder. Bien cortado el pase. Pérez. ¡15 minutos transcurridos del primer tiempo! ¡Al otro lado! ¡A través de la defensa! ¡Todavía siguen atacando! ¡Encontrará puerta! ¡Defensa muy sólida dentro del área! ¡Pérez! Es una buena ocasión para marcar el primer gol del encuentro. No detuvo la defensa. Excelente intervención ahí. Sigue el solo. Saque de banda. El corte del balón alejó el peligro. El balón al hueco no fue muy bueno. Pasó el peligro. Ese fue poco preciso. Buen pase en profundidad. ¡Cabezazo a portería! Desviado y alto. Le deseo mejor suerte la próxima vez. Casi media hora de la primera parte. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Está buscando a alguien que le apoye. Tienen una buena posición por la izquierda. Ahora podría centrar. ¿Podrá lanzar un buen centro? El guardameta la atrapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Por el centro. ¡Va a puerta! Posibilidad de centrar. La pone cruzada. ¡Sneijder! ¡Aquí está el tiro!
¡Vuelve a intentarlo! Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. ¡Puede marcar! Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. ¡Entrada terrorífica! El árbitro la sancionó con tiro libre. ¡Expulsado por roja directa! Me imagino que su entrenador estará furioso. Debo decir que la decisión del árbitro levantará polémicas y puede alterar el resultado del partido. Se lo quitó, ocasión para intentarlo desde ahí. ¡Es uno contra uno! Y el portero pudo desviarlo, es córner. Directamente hacia la línea de gol. ¡La puso dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha sido gol! Aquí tenemos el primer tanto. Justo antes del descanso. Esa fue una volea muy precisa. Ese gol ha molestado a un gran número de seguidores aquí. Golpeó tan bien el balón que no le dio ninguna oportunidad al portero. Están ahí, un gol por abajo, Iñaki. No estarán muy contentos con el resultado. No, y estoy seguro que pondrán todo su empeño en igualar cuanto antes. ¿Encontrará hueco para tirar? Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Habrá un minuto de prolongación del partido. Eitinga. Y golpea con gran fuerza. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Iñaki, ¿qué te ha parecido esta primera mitad? Un solo gol separa a los dos equipos en este momento, mientras esperamos con impaciencia la segunda parte. 1-0. Comenzó la segunda parte. ¿Surtirá algún efecto la charla que han tenido los entrenadores con los jugadores? No hay cambios todavía cuando comenzamos el segundo tiempo. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? Solo necesita medio metro ahí. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Sabemos que ahí la pone bien. Mantienen el balón y en posición de ataque. Calculó mal el disparo y ahí está el resultado. Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro. Sí, Juan Carlos, tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada. Bouillé. Frenó ese ataque. No eligió bien a quién pasar.
¿Puede encontrar espacio? Se marchó fuera, golpeado por el defensa. Lucharán por ese balón en el centro. Disparó sin mucha concentración y le salió desviado. Señaló tiro libre. ¿Podrán aprovechar esta oportunidad? No hay que perder los nervios. El árbitro tiene que hablar con los jugadores y pedirles un poquito de calma. ¡Desde lejos! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Bouillet. Maduro. Ahí está Eitinga. Stam. Jan Huntelaar. Envía el balón al hueco. ¡Sneijder! ¿Marcará? Ahí lo paró en seco. Está arrasando. ¡Y dispara desde ahí! El portero despejó bien ese balón. Habrá saque de esquina. ¿Quién espera ahí en el centro? Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Bouillet. Mauro Rosales. ¿Encontrará sitio? ¡La golpea! Buen intento, pero sin mucha precisión en el tiro. Si decides hacerlo todo tú solito, tienes que acabarlo bien. Pero eso no fue lo que pasó. Ahí le quita el balón. Si le sale un buen centro, pueden tener posibilidades de marcar. Prueba suerte desde ahí. Rápida acción que corta el pase en profundidad. Bien jugado. Emanuelson. Ahí está Maduro. El defensa lo adivinó con rapidez. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Busca a alguien que le ayude. ¿Podrá concretar algo aquí? ¡Y dispara! ¡Sí! ¡Adentro, gol! El gol le sirve para empatar. Gran gol del centrocampista. Este partido va a ser muy reñido porque ningún equipo querrá correr riesgos, pero saben que si no se van hacia arriba no marcarán. Los defensas no pudieron acercársele lo suficiente, ¿verdad? No, su movimiento y anticipación fueron perfectos y eso es lo que hace siempre difícil la labor de los defensas. En fin, con esto han vuelto al partido. Sí, Juan Carlos, ahora que han conseguido empatar, no descartaría que fueran a por la victoria. No tiene a nadie a quien pasar. ¡Y aquí está el disparo! Sin problemas para el arquero. El portero no retrocedió, sino que salió y se apoderó del balón. Le quitó bien el balón. No, este no. Jan Huntelaar. ¿Qué le parece esto? Ahí le quitó bien el balón. Ahí lo tienen. Ganó la posesión y frenó el ataque. Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte. Ahí está Stam.
y Grigera. Pérez. El balón sigue siendo suyo. Lo tiró al suelo. El árbitro sancionó la falta con tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Fue una entrada muy fea por detrás, que debe de ser castigada como se merece. Buen despeje que aleja el peligro del área. Jan Huntelaar. Perfectamente ejecutada. Quieren adelantarse de nuevo y con un buen centro podrían lograrlo. Está en el área. Quizás no pudo controlar bien el tiro porque se le fue a la izquierda. Esta vez el tiro no dio realmente en el blanco. Avanzó con el balón. Señaló tiro libre en una zona muy peligrosa. ¿Lo intentará desde ahí? ¡Desde lejos! El árbitro pita el final del segundo tiempo con empate en el marcador, así que el partido entra ahora en la prórroga. ¡Vamos a buscar un ganador! Ya ves, Iñaki, han dejado para el final el gol del empate. Y estarán encantados con haber marcado. Y el primer tiempo de la prórroga se pone en marcha. Merecieron el empate, Iñaki, pero ¿crees que pueden seguir así y ganar? Claro que sí. Ahora que han empatado, hay que confiar en ellos. Le entró en falta, el árbitro dijo que no. Perdieron la posesión. Pueden pegarle al balón desde la derecha. El pase fue bien interceptado y el balón despejado con autoridad. Bien cortado. La defensa firme y en su sitio cortó el pase y despejó el balón. Mal defendido, perdió el balón. Despejó el defensa. Encontrado por su compañero. Dentro del área de penalti. ¡Uf! Casi ha sido gol por la derecha. Creo que ahí no estuvo muy atento al balón. Es importante para un delantero estar muy concentrado en situaciones así. Buen pase después de haber interceptado el balón. ¡Ahí va el disparo! El guardameta no pudo hacerse con el balón, que salió a córner. ¡Va al centro de la portería! Siguen en posesión de la pelota. La mete en el espacio detrás de la defensa. Balón raso en profundidad. Envió bien al hueco.
puede intentarlo ahí. La agarró bien. Aquí seguimos con empate después de la primera parte de la prórroga. ¿Será alguien capaz de marcar en la segunda mitad? Es el final de la primera parte de la prórroga, Iñaki. ¿Le darías algún consejo a los jugadores? Hombre, ahora es difícil decirles algo. Un destello genial o un error defensivo podrían hacer ganar o perder este partido. A mí, desde luego, no me gustaría estar ahora en el pellejo de los futbolistas. ¿Podremos finalmente encontrar un ganador justo? Veamos si la segunda parte puede darnos un vencedor. Alejó el peligro. Gabri. Frenó ese ataque. Buen control. ¡En el área! Es un buen despeje. Al hombre libre. Ganó la posesión y paró el ataque. Babel. Oportunidad al contragolpe. Busca ayuda ahora. Convirtió la defensa en ataque. Tiene problemas. Robo de balón y buena oportunidad. Balón para el portero. Jan Huntelaar. Bien cortado el pase. Control del balón de gran calidad. Ahí lo paró en seco. Ningún equipo fue capaz de adelantarse en la prórroga, así que entramos de lleno en los lanzamientos desde el punto de penalti. ¿Quién tendrá hoy la suerte de su lado? Parecía que lo tenían todo bien controlado, pero se descuidaron al final y encajaron un gol. Efectivamente, así lo hicieron. Pero ha sido un buen partido y, para ser sincero, no creo que ninguno de los dos equipos merezca perder. Así que, después de todo, pasamos a la lotería de los penaltis. No importa las veces que lo hayas hecho, porque hasta los jugadores más habituados a tirar penaltis pueden fallar y, de esa manera, defraudar a los aficionados. Está preparado. Demasiado cerca del guardameta. Si haces eso y el portero no se mueve, terminas pareciendo tonto. ¡Lo logró! El portero se tiró por el lado opuesto. ¡Sí! El portero salvó el penalti. Parecía como si el portero supiera ya por qué camino iría. ¡Eso no fue ningún problema! ¡Marcó! ¡Sin dificultades para el portero! Disparar el centro tiene siempre sus riesgos. ¡La pegó bien adentro! La verdad es que no me gustaría estar ahora en su pellejo.
¡Entró y sus seguidores están de pie celebrándolo! Van 3-3 y ambos equipos parecen muy tranquilos, ¿verdad, Iñaki? Se está poniendo muy emocionante. ¡Es una espléndida parada! Se veía, no podía con tanta tensión. Ahora es el portero se tiró por el lado opuesto. El portero puede convertirse en el héroe del encuentro. Y ahí está, y el equipo con ganas de seguir luchando. Magnífica parada del portero. El guardameta hizo un excelente trabajo. Puede convertirse en el héroe del partido. ¡Marcó! ¡Terminó el partido! Ese penalti decidió el partido. Estuvieron muy cerca de la victoria, pero han perdido en la tanda de penaltis. Así que Iñaki, al final de todo, perdieron por los penaltis. Lo hicieron bien, pero cuando se llega a los penaltis es realmente una lotería. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Ha sido un placer. Y esperamos verles de nuevo en el próximo partido. Adiós.